camisa porque protesté, porque uso ratas y barba. Prejugan con malasaña, con su escala de valor, de artesana condición, de dar alegre batalla. Creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está, siento que es un balabalas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros, ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? De mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo dice que todo es normal, que la justicia va a actuar mientras se lava las manos. Y me buscan con descaro, lo mismo que me agarraron. Ay, borran pruebas sin cesar y miran para otro lado. Confunden con datos falsos, dicen que no estuve allá, que no se puede probar, que debo andar extraviado. Pero yo no estoy perdido, yo estoy desaparecido. Que no hay perdón ni hay olvido, y castigo a los culpables. Quiero aparecer con vida, que terminen las mentiras, el Estado es responsable. Hoy voy a gritar que yo soy Santiago. ¿Cuántos disparadores tenemos en un intermezzo que le hemos robado a Marcelo en esta tarde ventosa en la Nor Patagonia Neuquina? Te traslado ahora, nos disparaste lo del Poder Judicial, te traslado ahora a la estructura de Bullrich, ¿no? Yo lo estudio bastante a Bullrich, lo que se puede. Creo que es una persona muy estridente, pero a la vez maneja un cúmulo de información que a nosotros no nos llega, digamos. Si el ex jefe de inteligencia dice, ojo que eso es la embajada, digamos, y después veo los vínculos que tiene Laura Alonso y Patricia Bullrich, no solamente con Estados Unidos, sino con Israel y ahora con Colombia, entonces uno entiende que hay un andamiaje muy fuerte, no solamente vinculado con la cuestión de la compra de armamento, sino también la llegada de factores de inteligencia que son imperceptibles, ¿no? O el hecho de que fiscales de Neuquén se asesoren con el FBI, ya uno empieza a tender
hacia dónde podemos ir. Esto que pasó, como primer disparador, ¿qué te sugiere dentro de esa estructura de poder? Porque yo enseguida pienso en Bursaco, pero bueno, está Nocetti, y es abogado Nocetti, ¿no? O Nocetti. Es la mano derecha de Bullrich. Están las fotos de él prácticamente a metros de lo que sucedió. ¿Qué es lo que te sugiere todo eso? A mí me da temor, por un lado. Y por otro lado me da responsabilidad de involucrarnos más en los temas de inteligencia. Me parece que es un tema que lo maneja muy poca gente en el país, en términos de apropiación de conocimiento para generar usinas que puedan discutir la cuestión de la inteligencia. En el mundo no está claro para qué sirve la inteligencia. De hecho, hay clasificaciones de inteligencia que van cambiando, que tienen que ver con la inteligencia para el exterior, con la inteligencia para el interior. ¿Qué pretendemos de la inteligencia? Hay temas de contrainteligencia. Yo no me acuerdo ahora la última ley nacional, pero hay hasta temas económicos vinculados a la inteligencia. Están los grandes temas de inteligencia que tienen que ver con narcotráfico, trata, armas. Es un tema absolutamente complejo, donde me parece que ni siquiera estamos en condiciones de discutir la matriz. ¿Qué significa tener una inteligencia democrática en un país democrático? ¿Para qué sirve la inteligencia y cómo se van a utilizar los insumos y a qué fin? Sí creo que Macri, por poner un nombre, este gobierno nacional tiene claro algo. La inteligencia es la normativa de la inteligencia más el poder de manejar la inteligencia. Gente que no necesita involucrarse con los tratados internacionales ni con las leyes nacionales. Hace un ejercicio del poder puro y duro y sabe para qué quiere la inteligencia. Entonces, los insumos que pueden ser para un fin judicial pueden ser utilizados en términos políticos, y los insumos que vienen del exterior para ser utilizados para un fin democrático pueden ser utilizados para otra cosa. Me parece que el tema de la inteligencia junto al tema de seguridad son temas que nos falta saber mucho, involucrarnos mucho, pero sí hay que saber que el poder de manejar la inteligencia es un poder tremendo, terrible, y que cruza o traza también todo lo que tiene que ver con el poder judicial en términos de insumos para manejar las causas locales, independientemente después de lo que los jueces levanten o bajen causas de acuerdo a lo que interpreten que el poder político quiere. Pero me parece que el tema de inteligencia es un tema central. Sé fehacientemente que en la academia los que saben inteligencia son muy pocos, muy pocos. Esto pasó con lo de Stiuso en el gobierno anterior, cuando estaba Parrilli en inteligencia, que medianamente se movió el avispero para discutir algunos temas, y hubo muy poco dato para provocar esta discusión del pueblo acerca de la inteligencia que queremos, claro. Porque son temas muy complejos. Bueno, Stiuso estaba desde la NUCE. Bueno, está, digamos, de la época de la NUCE. Exacto. O sea, son intocables. Sí, uno sabe por ahí algunas cosas que digamos que aprendió con los años, que tiene que ver con la inteligencia de la dictadura, la contrainteligencia de la dictadura, qué cosas uno no quiere. Ahora, es cierto también que hay matrices armadas y consolidadas de cómo se maneja la inteligencia que perviven o subsisten, y el poder que da el manejo de la inteligencia es enorme. No en vano, en los juicios de lesa humanidad, uno de los grandes tópicos a juzgar era el tema de inteligencia, que trabajaban concomitantemente con los grupos de tareas, pero eran los que tenían la data anterior y los que de alguna manera iban generando la represión en términos generales a partir de los datos que lograban y que consolidaban. Bueno, esas matrices de discusión perviven hoy en gobiernos como los de Macri, son absolutamente peligrosos.
me parece que es un tema en el que uno se tiene que involucrar, tiene que discutir, saber más, teniendo claro esta lógica, que es lo único que me permito decir en este tema, porque de nuevo es un tema que me supera y con el que yo no me he involucrado personalmente, y los grupos con los que trabajamos tampoco, esa es la verdad. Está la normativa y está el poder de la utilización de la inteligencia, que es lo que a uno le da miedo. Marcelo, te agradecemos un montón. Yo cerraría con una, aprovechando tu locuacidad y tu paño en esto. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Después de el país se movilizó fuera de toda la caterva mediática y no los insumos terratenientes que hacen posible que haya un pensamiento fascista que se está permeabilizando en un porcentaje de la población. La gente está en la calle, el pueblo está en la calle. No me gusta decir la palabra la gente, porque uh-huh. Me parece que no existe esa palabra. Pero la pregunta es hacia dónde vamos, ¿no? Con todo esto. ¿Qué se ve al abuelo de dron, ¿no? Y no te molestamos más. No, por favor. Yo puedo dar mi impresión. Yo, la verdad, que estoy en un año de tristeza, que no significa que uno no deje de hacer cosas. Del 2015 en adelante, no quiero ponerlo en términos partidarios, porque hasta me parece que inclusive es pequeña la mirada. Estoy como triste, como angustiado, porque me parece que hubo un retroceso no solamente en el país, sino a nivel latinoamericano. Esto es de fácil lectura, digamos. Lo intento mirar más latinoamericano, me da tristeza. Un vuelco a la derecha, dicen algunos estudiosos de Flaxo. Un claro y violento vuelco a la derecha. No sé mucho qué decir. Me parece que la tristeza hay que canalizarla en energía. Me parece que sabemos muchas cosas, sabemos muchas otras cosas que no queremos, que la lucha es diaria y cotidiana. En el laburo que cada uno hace hay cosas que no podemos tolerar. Hay que levantar la mirada hasta inclusive por encima de la grieta. Yo no quiero diagnosticar la grieta. Yo creo que hay gente que le interesa al otro y hay gente que no le interesa al otro. A los que nos interesa el otro, a los que nos interesa tener un pueblo donde todos coman, tengan salud, no nos reprima la policía, los chicos aprendan y generen otro país, otro mundo posible, justo, utópico, hay que apostarle a eso. Y tenemos que generar nosotros también políticos que en definitiva van a llevar a cabo el poder, porque todavía vivimos así, no somos tan horizontales, ni tan participativos, ni tan democráticos como creemos que somos, que nos representen. Entonces la pelea no termina nunca, pero cada uno en la diaria y en la cotidiana hacer lo mejor posible para el país que queremos muchos, identificar a la gente que no quiere ese país y tratar de lograr representantes, porque ese es el diseño de democracia representativa que tenemos. Ojalá podamos lograr instancias de democracia mucho más participativa, que también depende de nosotros y no de los concejales, de los diputados y de los ejecutivos, que representen esto, que es: no se pueden morir chicos de hambre, no pueden estar los hospitales públicos en detrimento de las clínicas privadas, tiene que haber una discusión en las escuelas donde se pueda discutir un mundo mejor realmente. La economía es la distribución de la riqueza y todos tienen que comer y tener las cuestiones básicas para tener una buena vida. Tenemos que cuidar a los viejitos, tenemos que luchar por los pibes, ser plurales en la sexualidad, lo que siempre digamos en las cosas en las que creemos, diariamente ir tratar de consolidar estas cuestiones y no bajar nunca los trapos, porque es lo único que nos queda. Dale. Gracias, Marce. No, por favor. Nosotros nos despedimos rápidamente. Hasta un próximo Cartago acá por nuestro canal. Hasta entonces.
ser la idea. No. 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 Charly García escribió en el 82 eso, cuando todavía teníamos miedo, porque yo vengo de esa época, cuando todavía teníamos miedo, y él escribió esa canción exorcizando ese miedo. Entonces, ahora, 35 años después, no, no, no.